¿Qué hubo, mi gente? Edgar Martínez, otro día más por acá con ustedes. Hoy vamos a hacer un señuelo de aquí. Bueno, ahora les voy a enseñar a hacer un señuelo con una parte de bicicleta. Tal vez hasta ahora es un poco dramático, algo un poco loco, pero algo muy, muy efectivo. Tal vez no necesitaba desarmar la bicicleta ya no sirve. Es difícil conseguir partes para esa bicicleta, espero que mi hija no vaya a estar enojada. Bueno, le tengo otra, gracias a Dios. Así es de que vamos a sacar lo que vamos a usar el día de hoy. Cuando era niño eso era más fácil, ¿me? Por aquí está lo que vamos a utilizar. Miren esto. Muchos señuelos, ¿me? Bueno, esto va a ser nuestro señuelo. Lo que vamos a necesitar, lija, pegamento y un marcador. Bueno, vamos a elegir un pedazo de algunas 6 pulgadas más o menos. Ahora vamos a dibujar nuestro señuelo. Vamos a comenzar por hacer una raya recta de 1 centímetro. Ahora esta raya recta le vamos a hacer una curvatura doble que se vuelva a unir. Y acá vamos a hacerlo un poco más ancho, como así, de unas 3 pulgadas y media. Así, una paleta. Ahora vamos a cortar. Ahí está. Ahora voy a tratar de lijar toda la parte de adentro. Creo que mejor voy a conseguir una lija. Bueno, ahora con la lija voy a lijar toda la parte de adentro y de afuera. Creo que eso va a ser suficiente, men. Ahora voy a usar el pegamento. Yo no tengo pegamento para bicicleta, lamentablemente. Voy a tener que usar epoxi. El epoxi no es muy recomendable para pegar este tipo de material. Pero vamos a ver cómo me sale. Si no lo intento, no voy a saber cómo, qué tal es. El pegamento para bicicleta, obviamente, para llantas de bicicleta, obviamente es muchísimo, muchísimo mejor. Así de que le voy a poner en todas las partes de afuera. Y un poco por dentro. Ahora la idea es hacerlo un rollito. Creo que esto no me lo esperaba. Esto sí va a quedar feo. La idea es hacerlo un rollito, así. Y le vamos a poner algo para que se sostenga. Vamos a dejarlo que se seque por un par de minutos y luego lo vamos a armar. Ahí ya casi tenemos nuestro señuelo. Bueno, llegué. Vamos a ver si podemos atrapar algo con esta cosa rara, men. Lo voy a montar un shaky head. Bueno, es un jig head, pero no tengo nada más al alcance. Y se va a ver así. Vamos a ver. Ahí. Creo que debí lijarlo un poquito más para hacerlo un poco más suave. Un poco duro de meterle el gancho, pero ahí va. Ahí está, vean eso. Ahora ya no hay duda que es un señuelo plástico, man. El jig que estoy usando, el jig es de 3/8. Yo tenía nada más pequeño, me hubiese gustado tirarlo en 1/4, pero creo que el cuerpo me quedó bastante grande, man. Este señuelo creo que me quedó mucho más grande de lo que yo me imaginaba. Vamos a ver, está bien sucio el agua aquí, vaya que lo hice negro, man. A ver si se mueve bien.
Eso se mueve bien, me. Bueno, espero no trabarlo. Vamos a ver. Voy a ver un poquito. Obviamente, este es un señuelo plástico, me. Un señuelo plástico suave. Así es de que vamos a comenzar enrollando despacio. Bien, casi no puedo ver ni la acción del señuelo. Bien, ahí está. Se mueve bastante bien. Pero si se toman el tiempo, pueden hacerlo mucho mejor que yo, obviamente. Oh, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Por poco lo pierdo. Porque debe ser lanzamientos muy acertados cerca de la orilla. Uy, algo le picó ahí, pero no lo agarró. Lo agarró todo. Tuve una picada a mí. Pero no se tragó el señuelo. Oh, man. Algo le picó, yo creo que son crappie. Men, men, ahí está el primero, pequeño, pero men, y también ese individuo, men. Oh, no. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my, my God, yeah, baby, men, oh my God. Men, estaba casi que perdiendo las esperanzas un poquito en este lugar, men. Miren eso, men. Tragado. Men. Hasta algo de escalofríos me dieron. Oh, my, creco, miren eso. Vamos a liberarlo. Oh, my, creco. Yo pensé que no iba a aguantar mucho tiempo el señuelo. Porque el epoxi lo pone bien duro, men. Pero, men, lo dejé de hipo. Lo dejé asentar un poquito cerca de uno de una orilla donde estaba pescando. Lo dejé asentar un poquito cerca de donde lo tiré. Porque ahí veo, hay raíces y eso, arriesgando a que se trabara. Lo moví un poquito y empecé a enrollar y ¡pum! Le pegó. No le pegó cuando estaba enrollando rápido, sino cuando estaba enrollando despacito. Así que vamos a ver si podemos agarrar otro. He tenido como algunas 3 o 4 picadas. Vamos a ver si algo otro le pica. Le voy a enrollar un poco más despacio y le voy a dar toques hacia arriba porque se me picó cuando estaba terminando de asentar el señuelo. Tengo otro. Oh, man. Oh, man. Ah, me tardé mucho, man. Oh, my Gregos. Perdí el señuelo. Man, qué mala suerte. Perdí mi señuelo, man. En el segundo piquete bueno que había tenido. Había estado tratando la manera de hacerlos reaccionar como en superficie, jalándolo rápido. Como un swim, jalándolo como media agua. Pero el tiro estaba en dejarlo asentar un poco y darle toques. Pero en este último lo hice y parece que hay como algunas ramas de donde agarré el primero. Y el otro me picó y ¡fum! Lo metió bajo de las ramas y a ese tiempo le jalé. Y se quedó junto con el señuelo. Lo pude sentir que peleó por un segundo. Pero bueno, me quedé sin mi señuelo, man. Y no creo que cargue nada en mi carro. Porque no quiero terminar solo con un pez el video. Aunque el objetivo se cumplió, pero voy a ver si tengo señuelo porque parece que ahorita puedo agarrar uno grande, me. Bueno, encontré un whopper plopper. Voy a usarlo por un rato, me. Parece que andan algunos ahí algo excitados en superficie. Pero lo único malo que solo tengo línea de fluorocarbo.
Ahí está. Ahí está. Otro pequeñón, pero what's up? Miren eso. Miren eso, whopper plopper. Peso en el whopper plopper. Ahí está. Por algo te llevó el whopper plopper. Bueno, mi gente, eso será todo por el día de hoy. Bueno, fueron solamente dos capturas, pero creo que hoy tuve una de las mejores capturas, más satisfactorias para mí, porque man, yo sabía que podía atrapar algo con eso. Yo muy seguro de que los señuelos que hago funcionan muy bien, todos los señuelos que he hecho hasta el día de hoy me han funcionado muy bien, pero por alguna razón fue algo, man, sentí este escalofrío cuando saqué ese pez y quería hacerlo tirado, man, de una. Bueno, es una idea la que yo les doy en mis videos, cómo hacer señuelos para algunas personas que no tienen tal vez muchos recursos para hacer muchos tipos de señuelos. Además, los señuelos son caros, man, son caros en todas partes del mundo. Y es una buena opción, creo que para agua salada funcionaría muy bien. Creo que lo voy a hacer también para agua salada y lo voy a probar en agua salada. Esa sería una muy buena idea porque estoy seguro que funciona muy bien. He visto señuelos parecidos en agua salada. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Espero que se suscriban al canal, le den un gran like. Y nada, que estén pendientes para los próximos videos, que hay muchas ideas locas en esta cabeza. Y nos vemos a la próxima.